en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como se puede ver en la siguiente gráfica. Aquí están el histórico de contratos de Pemex con Baker Hughes, 2008, 458 millones de dólares, 2012, 409, 2014, 524. La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa Baker una asignación directa por 89 millones de dólares. Lo cierto es que se trató de una licitación pública en donde participaron seis empresas, de las cuales dos presentaron una oferta para proveer dichos bienes. En este caso se trataba de bombas electrocentrífugas. Como se puede observar en la siguiente lámina, en la carátula del fallo de la licitación, la empresa Baker Hughes ganó al ofertar un menor precio, 42% por debajo del precio de referencia, y por ende ofrecer las mejores condiciones económicas para Pemex. En primer lugar, lo sacó de las dos empresas, de las seis quedaron dos. En primer lugar lo sacó Baker Hughes con un porcentaje de descuento propuesto del 42%. En segundo lugar quedó la empresa Schlumberger con un porcentaje de descuento propuesto de 8%. Por eso ganó Baker, no se trató de una asignación, como dice esta asociación civil.